¡Puerta! ¡A salida! ¡No floje la mano! ¡Puerta! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la... ¡Adelante, jinete! ¡Es el bueno! ¡El que te va a morder el salón! ¡Ay, torazo! ¡Es el albur! ¡Listo! ¡Puerta! ¡Así sale Luis Guevara peleándole! ¡Es el muchacho colorado! ¡Es el lucha negra! ¡Toro de lucha negra al final! ¡Ah, qué buena monstra! ¡Sí, señor! ¡Estos aplauden, oiga! ¡Échenle un aplauso! ¡Échenles un aplauso a los payasos! ¡Ah, qué buen trabajo, verdad, Dios! ¡Oh, casi listo, dobles amigos! ¡O se lo puedo perder la siguiente parte, señor! ¡Todo listo, señores! ¡Buenas! ¡Ahí saliendo! ¡Saliendo, cayendo en la mente! ¡Un fregadazo que se lleva en su pierna! ¡Su orilla! ¡Su rodilla! Derecha, dice Arce Manchillo, Garry sale, todo listo, vámonos señores, puerta, aquí nos veremos, damas y caballeros, vamos a ver cómo se luce, cómo le mueve, ahí está, en la batalla grande, una monta de poder a poder, y finalmente, este toro lleva el suelo, ahí está pisoteando, la gente se mete, haciéndole quite, haciéndole ver. Se pone interesante, señores. A punto de verla, ¡vámonos! Abriéndose la puerta en este momento, damas y caballeros, ahí está saliendo y cayendo. Finalmente, no se pudo en esta ocasión. No se pudo en esta ocasión. De veras, en eso del jaripeo, nada es escrito. Luis Juárez Jr., el de Catarina. Él quiere bien salir bien seguro, pero de igual manera, al estilo San Luis Potosí, pues también el tiempo se le pica. ¡Ahí está mi amigo! ¡Fuerza! ¡Fuerza para ustedes! ¡Ese programa de el rey del desierto! ¡Esta monta valió la pena de espera! ¡Este ejemplar mucho la pena! ¡Y de igual manera, felicidades para los padres! ¡Ahí están mis amigos! ¡Ese niño que viene en camino! ¡Felicidades para usted, María! ¡Para usted, amigo Noé! Ese poderoso ejemplar, tenga cuidado. Ahí viene el de a caballo, ahí aguántame un poquito. Son charros experimentados, ya son muchas rietas, ya aguántame. Ahí está, mis amigos, el toro puede descenderse más. Y ahí está Luis Juárez ya sufriendo las consecuencias. El toro rey del desierto, tenga cuidado, Jaime. Ayúdalo. En cuanto tenga chance, hay que cruzarle la pierna, mis amigos. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a este valiente. Pronto la cosa se pone difícil. Ahí está abriendo el cerrojo y la puerta se encuentra abierta. Ahí está ese poderoso ejemplar. Estos son reparos contundentes. El que arriba se defiende es un jinete originario de la Huasteca, el que ya se le empieza a lader la carga y ahí está siendo pisoteado. Tenga cuidado, abre la puerta. Ahí Juan, ahí le encargo la puerta. Joel Hernández, abre esa puerta, por favorcito. Ahí se le encargo, ándale, gracias. Y el jinete está golpeado. Mantengan ese toro a raya. Va a tender a bravear por ahí. Tengan cuidado con el jinete Juan Martínez. Mis amigos, que vaya a ser lo que vaya haciendo. Ahí está tronando el cerrojo, sí señor. Y autorizando puerta. Ahí está ese poderoso ejemplar llamado Huracán del Sur. Al buen Paco Salazar se le empieza a cargar la carga. Ya le pegó. Tenga cuidado. El jinete ha sido completamente golpeado. Ahí mantengan ese toro a raya. Ábrale, Omar. Tengan cuidado, no lo quiero ni tan fuerte, el toro se va a ir para afuera. Échale, aviéntale el lazo, torda, porque eso se pone peligroso, aguántame. ¡Así sale el Paco! ¡Puerta! ¡Así sale el derribar! ¡Los jinetes del charco! ¡Es el niño inocente! ¡Su toro operador! ¡Oh, qué manera! ¡Es Carlos Sánchez el que está pidiendo puerta! ¡Se fue a morder!
peleando. Tengo cuidado, Jaime. No le hagan sombra. No le hagan sombra. No le hagan sombra. Pierna cruzada. ¡Ah, oh, qué buena monta! ¡Vamos! Sentado tanto mexicano, listo. ¡Está listo, está listo, puerta! ¡Así sale el chilete enamorado! ¡Se va a morder! ¡Ya le gana! ¡Ya lo estamos viendo el estilo americano! ¡Ahí está, lejos de la puerta! Y mientras que apunta el estilo, ahora la mano, se va rápidamente a morder el polo. ¡Oh, pudo serle mucho! Cuidado, compadre, con ese toro, compadre. Que anda bien macizo.